non se equivocaron, eh? Isto segue a ser Troveiros de Compostela. O que pasa que por un asunto que comentaremos agora a continuación, hoxe non está Luis Rial e eu vou exercer un pouco, non sei como me definiríades vos. Pues de maestro, como un novo un novo troveiro, un novo troveiro. Claramente... Eh galego universal. Eso es un novo stoveiro. Además, trobeiro. no hai nada máis que ver como vienes a la última con este diseño que se ha presentado ayer en porque la pasarela todos de París. todos somos de Correo TV, só stoveiros. Todos somos stoveiros. Sí. Eu faltaba por pasar por aquí, xa claro. pasaré linearita. No, cita... habías estado en stoveiros de Faladoiro. É verdade, acuerdate, dous muy... veces, quando pero... con Susana, Uf, ya já sí, habíamos estar, estado, si sí, hace todos cinco, todos os que, que andámos en Correo TV, todos os que traballan sí. só stoveiros, claro. E que xa pasaron dende que comezou Correo de Televisión. Xa vamos pola sétima temporada sí. Bueno, que estamos en Troveiros de Compostela Como sempre, os protagonistas aquí Non, somos, non son eu, sino que son eles Aquí eh, falanse de cousas serias Pero tamén o que hai é moito humor e Moita música e Moitos vos desexos Como sempre, como dicía Os verdadeiros protagonistas neste caso son O profesor Cancio, benvido Bu bien hallado, amigo Carlos Nuevo oh, Troveiro E o profesor Mari Solera. Benvido, Carlos Roma. Eh, e, ademais, un novo troveira maravilloso. Eu nunca esquecerei, profesor, o día... Mira o que vou dicir. Bueno, que tal como vou dicir, isto vai ser para maiores moi maiores. Eh? O día que me tocou a gaita na cama. Ah, é ah, sí. verdade. É verdade. Que programa máis bonito fixe. Está en internet. Está en internet, claro. Está en claro. internet. Sí, sí, sí. Que non raro, eh? a frase sí. quedou rara. Sí, sí, sí. A frase sí, sí, quedou sí. na cama, rara. na cama con ahí. Carlos Roma, sí, sí, algo así, sí, ¿no? E hubo dúas Bueno, pois, a xente se quere ver que pasou aquel día, o que ten que ver é YouTube. Claro, e aí está todo. E aí está, está todo o que aconteceu. Aí está, por exemplo, Mari Solera tocando a gaita a Carlos Roma na cama. Na cama. E despois tamén está a historia de Piroliñas Freak contada por sí, o profesor Carlos. É verdade comendo dos... piroliñas, carrachudiñas, titiñas, eh, cuiños e eh, como era máis e eh, conichiñas que fíjate tú lo que es la cosa, acaba de salir ayer porque Vitoria Prego está haciendo un programa de la transición en 24 horas e sí. estaba yo dándole así de repente nos veo, eh, me veo con Tola quando salimos allí los ah, eh, eh, 14 en un contraplano de espaldas eh, desnudos, en pelote sí, pelota sí. picada e moi calada, <laughs> ¿Eh? y, y después se eh, hacía un flash sobre nuestros culos, que Tola eh, ya murió. Aquel programa no se pudo grabar el primer día en el año 1984 porque hubo una amenaza de bomba allí en, en, en Prado del Rey en Madrid. Mira tú lo que son las cosas. ¡Qué peligrosos son los cuños free! Pero hubo una amenaza de bomba. Amenaza de bomba, sí. Por favor, que Ay, increíble, No <laughs> el año 84. E ya te digo, ya es que la los cuiños e las piroliñas e las perrechudiñas son moi peligrosos Fri. Ímonos, ímonos centrar e eh, antes de nada o que imos facer é eh, eh mandarlle un agarimoso eh saúdo, un cara, un agarimoso abrazo a Luis Rial que eh bueno, pues, tivo que causentarse uns días por un pequeno motivo de saúde, pero que agardamos que rápidamente se reincorpore aquí os trobeiros de Compostela. mellor camín calquera de, de bolos dous é o máis aceitado para presentar a convidada de hoxe, non? A, bueno, a Pilar, a Pilar Varela, una profesional, una periodista, una amiga y una compañera. Bueno, Pilar, Pilar es una gran amiga, pero oh, ninguna grandeza de este mundo vale eh, más que una gran amiga, pero aquí está por ser una gran eh, profesional demostrada, una gran profesional en la radio, en la televisión, pero también eh, por escrito, porque yo llevo con ella en Estamos Contigo. Y yo vi allí cómo o, o, en la primera parte había que hacerse cargo de un asunto y rápidamente eh, con sus recursos hacía un resumen de un asunto que desde mi punto de vista era muy difícil de hacer, pero además con la fuerza, con la gracia y con la profesionalidad que tiene. Yo creo que es una gran profesional mediática y sobre todo por lo que significa eh, su actitud muy positiva, muy alegre y al mismo tiempo competente, pero tratando de motivar a la gente, que creo que eso en la radio es importante, que es el medio por excelencia de ella, pero no solo eh, en la radio, sino también en la televisión. Y lleva unos días eh, como directora del programa Estamos Contigo de Radio obradoiro dado que Luis está enfermo y le deseamos eh, que se mejore pronto. Yo acabo de verlo en el hospital y yo creo que se recuperará pronto, y eh, está teniendo un gran éxito, como ya lo tuvo anteriormente. Es decir, eh, querido Carlos, es una troveira de pro, porque también es vitalista, es cantarina, es espontánea, es una gran gallega y una gran española y una gran mujer. Todas, todas as noites, non? De, de... de todas as noites de 12 a 6 da mañana. Todas as noites da semana. Toda... De lunes a vendres. De lunes a vendres. Deixame que descanse de un poquinho. Bueno, a antes de nada, eh, encantada de conocerte, Carlos. Encantado. É un placer estar aquí con vos co outro día máis en Tobeiros. Síntome en porque les contaxan tamén ese positivismo. Tanto José Luis Marisolera como Miguel Cancio como eh, Luis Rial contaxan o positivismo de estar na vida, loitar por a vida e non loitar por un mesmo, sino con un mesmo que os demais, non? Que, que reflectindo todas esas cousas positivas que, 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 que te agardan e que, que tú podes contaxear. Eh, como lo resumes tú? Lo o... mejor está por llegar, Vicos Mil de bueno, Pilar Varela. Eso é, es, eh, <laughs> eh que mellor presentación que Vicos sí. Kilo, un aplauso para ella, claro que sí. Un aplauso sí. para Pilar. Claro que sí. Y... bueno, que le quero mandar un dime, beso, dime, un claro. beso moi fuerte a Luis Real, de verdad, a toda a familia, que estamos contigo, Luis, que lo sabes, que no te vuelvas loco, que todo va a salir muy bien y, y que toda la audiencia todos los días te manda muchísimos, muchísimos salgazos y muchísimos besos. Así que ánimo y adelante. No te olvidamos nunca, no lo dudes. A mí me contaron que esto comienza con saudos. ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya sabes que esto oh, es un poco como podíamos decir, espontáneo, vamos a decir. Entonces, eh, eh, una, vez con, ¿no? una vez con Susana, pues nos dijeron gente por la calle, oye, qué bien, eh, que está que nos saludes, pues saluda a tal, saluda claro. cual. Y un poco manteniendo aquella vieja tradición de la radio, que saludo para tal, saludo para cual. Nosotros que eh, somos muy de estar con la gente y que esta es una televisión de proximidad, pues queríamos hacer que esta televisión fuese de la gente. Entonces, mira qué buena oportunidad, porque en los últimos días, eh, como teníamos temas aquí muy serios pues se nos olvidaron de los saludos y también cuando viene pues eh, cuando viene el arzobispo no íbamos a interrumpir claro. al arzobispo a nuestro querido Julián Barrio o al presidente de la junta con los saludos. Entonces sí, hoy de eh, de la, junta no, eh, de, presidente de, bueno, de la... Pero el presidente es presidente, pero sigue a Fernández Alborque. Albor, el presidente. Ah, sí. Perdón. ¿Eh? Bueno, ah, perdón, entonces, perdón, perdón. yo quiero saludar hoy a la familia de don Luis Sande, ¿eh? que ha muerto hace dos días, lo enterramos ayer, este gran gallego en 99 años, eh, querido Carlos, no, que tenía no, 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 orfebre, eh, padre de importantes empresarios comerciantes de, de Santiago, o las tiendas Zamboa, todas estas tiendas de artesanía, ¿eh? y que lo enterramos. Ayer eh, yo lo conozco pues, eh, en mi casa, que era el azul, he vivido más en los bares que en mi casa, y allí en la tertulia, eh, eh, donde iba él con su mujer, con esta gran mujer que es eh, Estrella, pues allí tenía una tertulia con grandes amigos, eh, una tertulia de gente mayor, pero muy joven en espíritu, y con 99 años, estaba siempre muy activo, muy vivo, últimamente iban siguiendo redes pero sigue estando bien, con una pareja de, de bolivianos maravillosos, con sus niños que lo cuidan, que son también casi, eh, forman casi parte de la familia de Estrella y de don Luis eh, y allí estaba también con su hermana muy guapa muy elegante como él y como su esposa Asunción Sande entonces yo quiero oh, eh, acompañarles en el sentimiento oh, oh, a Luis a Vicente especialmente a María Jesús que era el que estaba con ella que a su hija sus hijos y eh, Alejandro y a toda su familia y eh, también saludar porque fue el que ayer ofició la misa a este importante canónigo de la catedral, a, a don eh, Alejandro. Y después, eh, si quieres, diremos que son estas flores, ¿Estas flores? Tenemos, a esa gran mujer, gran mujer representante del amor enamorado, que es María Nieves Olmedillas, una gran personalidad gallega, aunque es natural de Santa María la Real de Nieva de Segovia, pero es una gallega de corazón, en virtud que mejor, ¿eh? porque tú también yo creo que formas parte de esa banda, del amor enamorado. Amigo Cari Nieves eh, presentaba el libro póstumo de, de Tomás Antón Pereiras de, de o que fora o seu o seu home eh o pasado 21 de de xaneiro. O libro chamase Tentando ir as cegas non se chega a ningures e e bueno quixo ter un cariño con, sí, con troveiros e mandou estes tres ramos de era de ojo, el sexto libro, el primeiro a título póstumo presentado por esta mujer que é eh, catedrático, unha mujer importante, unha mujer moi generosa. Está si en el Azul, que es, eh, digo en el Azul, en el Hostal, que es a donde voy yo ahora, desde que me jubilé, allí a tomar café y a leer los periódicos, y dado que dimos cuenta de su libro, eh, rápidamente mandó aquí eh, estas flores. Esta mujer hizo un acto para presentar el sexto libro que tú uh -huh. acabas de señalar ahora en el Hostal, presidido por el consejero eh, don Jesús eh, Vázquez. Vázquez, por el secretario general de política lingüística eh, ¿Valentín, García? Valentín García, el amigo Valentín de como el consejero, por la concejal eh, Mercedes eh, Rosón, eh, por eh, Ana Iglesias de esta uh, casa, por Furelos, Cara de la Estrada y por sí. nuestro amigo oh, Julio Castro, este gran director de... Bueno, el acto que hizo en el Hostal, esta mujer, es un acto de amor un acto de cultura, fueron eh, la tuna de, de derecho, fueron dos grupos de gaitas, eh, su marido, abogado del Estado, Tomás Antón Pereiras, junto con ella, son un patrimonio maravilloso que ponen de manifiesto que el amor enamorado sigue vivo y que trasciende. Yo se, le, se lo decía a ella. El, la muerte es más fuerte que el cuerpo, pero el amor es más fuerte que la muerte. mort c'est plus fort que le corps, mais l'amour c'est plus fort que amor. Es de un gran poeta, Vladimir Jan que además se parecía a, a Tomás con la melena blanca parisina y el amor, la cultura, la poesía, pero con pasión y al mismo tiempo yo creo que con un buen trabajo lo representa eh, magistralmente María Nieves eh, Olmedillas, a la que le mando un beso. El acto fue maravilloso, eh, los que intervinieron allí como Ana Iglesias de esta casa, le hicieron allí unas presentaciones sensacionales y le agradecemos este regalo. Y yo ya la he invitado aquí para que pueda venir aquí como invitada. Yo le dije que sería maravilloso porque eh, 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 daría testimonio para toda Galicia, merece que toda Galicia y todo el mundo, porque después esto sale por YouTube, pueda ver eh, eso que está haciendo ella. El Día de los Enamorados, pero no sé si estará en Madrid. En cualquier caso, yo creo que ella vendrá. Hay que darse cuenta, tiene una enorme vitalidad, pero tiene 82 años ¿eh? y está muy afectada. Ya sabemos que cuando muere el amor de la vida como don jesús severo ochoa uno se muere ¿eh? y tiene que llevar ese duelo que algunas veces pues lo lleva uno ella está un poco bajo el impacto de ese duelo yo pero yo creo que tiene muchas cosas que hacer todavía, y qué mejor que dar testimonio de esa, eh, amor en homenaje a su marido, como lo está haciendo con estos actos maravillosos, y ya está a punto, porque es una trabajadora infatigable, ya se ve que ha sido una gran profesora, eh, ya está a punto eh, Editorial Galaxia de presentar el libro. Y Carlos, permíteme, porque se me olvidaba, y claro, una vez que hablo de la poesía, eh, he acudido en representación de Troveiros, porque no podía estar eh, aquí, eh, eh, Licho, por razones obvias, al homenaje, al poeta vivo más importante de Galicia, que es Don Carlos Oroza, con 90, y, 90 años que le han hecho en Mondariz balneario, uh -huh. la editorial eh, Elvira de Madrid que vinieron de Madrid, la editorial Gerais eh, con Bragado que allí uh -huh. estuvo y eh, eh, la editorial eh, Galaxia con Castro en un acto en Mondariz balneario a este hombre maravilloso, a este gran eh, poeta que responde claramente a Holderling. No es lleno de cosas, sino poéticamente como debemos habitar en la vida. Yo creo que él da una muestra de, de lo que debe de ser un gran poeta en la línea del poeta de los poetas que fue Holderling. Carlos, con 90, y, 90 años, sigue siendo uh, maravilloso y una gran referencia poética de Galicia. Por supuesto en español, porque Galicia se dice de formas múltiples y diversas en gallego. Con Rosalía, en español contigo, oh, con Valle eh, Clan eh, con Cela, eh, con Gungueiro y con tantos otros, y por supuesto en gallego con muchos más, amigo Carlos. Profesor Marisolera, ¿qué le usted de... Pues yo con dedicando una canción muy bonita de esto del amor enamorado, que dice así. A, ver. A lo lejos ya se nota el resplandor. Tiene un fuego que arde sin llamar. A lo lejos ya se nota el resplandor de almas enamoradas. Enamórate de mí. Y digo esto porque como ya saben ustedes, yo estoy ahora bajo el diagnóstico y el tratamiento de un cáncer desde el año, desde agosto vengo aquí pues como un esfuerzo personal. Si me desnudo veríais toda mi herida, pero no. El caso es que, por supuesto, muy afectado, pero luchando. Luchando sin tonterías, me decía hace un momento Carlos Roma, tú te estás riendo de tu enfermedad, efectivamente, como Antonio Machado cuando le dijo en su poema, quiso, eh, quiso reír a Martín la muerte y no sabía, a mí desde luego no me va a sonreír. Puedo llevarla con angustia, con soledad, con esfuerzo, con calvario, como lo llevó Jesucristo. No quiero extra, extra, extrapolar esa parte, digamos, más más cultural de la iglesia no pero lo llevo con calvario y lo tengo que llevar cada día gracias a la medicación gracias a la cirugía que ya me han dado sobre todo gracias a los amigos en especial Miguel Cancio y Maruchi Piñeiro que me llaman todos cuatro y cinco veces al día para decirme ánimo y para decirme ánimo fíjense ustedes yo no sabía yo llegué a perder qué es ánimo ánimo para qué si lo que quiero es saber si mañana me despierto vivo no tenía ánimo es que no sabía lo que era ¿Cómo cogía yo, cómo jugaba yo con el ánimo? Que ya hablaremos cómo lo entendían muy bien los presocráticos griegos el concepto del ánimo como impulso vital y el ánima como referencia del alma. El caso es que ayer yo llego a mi casa, no sé, tal, leo unas cosas y veo el, el teléfono y veo en un, en un WhatsApp, hola Licho, porque yo soy José Luis, pero me llaman Licho, una alumna mía. Por cierto, desde aquí un recuerdo a todos mis alumnos y profesores del Instituto de la Mas de Abade. Y una alumna mía me mandó un WhatsApp diciendo, vi el otro día el, eh, eh, en YouTube el programa de troveiros de Compostela, este último en el que estuvo Francisco Domínguez, ¿no? este último. Y me, di, y me di cuenta que en ese momento estabas enfermo de un cáncer. Y me dijo ella, ánimo, pero el mejor ánimo es el esfuerzo que tú siempre nos has enseñado para seguir estudiando. Fue la primera vez en 12 meses que se me cayeron las lágrimas. Lágrimas de emoción, ¿no? Estas lágrimas sensibleras. No, no, no. Yo me quedé perplejo, me quedé como paralizado casi, casi cinco minutos. Dije, qué detalle. Entonces, con esto del ánimo, pues resulta que lo que he descubierto, yo pensé, imagínense ustedes a Miguel Ángel pintando la. O a Dalí, para ponerlo más claro, a Dalí pintando un cuadro, y que tiene un cáncer como yo ahora. Y que todo el mundo le decimos: ¡Ánimo Dalí, ánimo Dalí! Y Dalí en ese momento se despierta pero sigue durmiendo. Ah, pero cada vez que le decimos ánimo, él despierta cinco minutos y hace un rasgo. Y al cabo de cinco años Dalí pues, no se murió del cáncer. Y al final, gracias a esos dos minutitos, acabó el cáncer. Y eso es lo que me está pasando a mí personalmente con un proyecto que estoy haciendo y curiosamente es lo que me está dando ánimo. ¿no? Y ese ánimo, en ese ánimo cerrado... Pues por eso quiero recordar aquí que los ánimos también me lo dan mucho los poemas. La poesía da mucho ánimo, bien llevada, no la poesía, cariño mío, te quiero mucho, no. La poesía eh, trascendental para mí, cada uno que la vea como quiera. El caso es que, hablando de esto del ánimo, el otro día, como muy bien dijo Miguel, si quiere lo presenta él un momentito. No, no. Eh, estuvo aquí Francisco Domínguez, que es el que lleva a cabo ahora. El, General, el de la Catedral. General de la Catedral, junto con el canónigo Daniel Lorenzo y el otro canónigo eh, segundo, segundo López, me parece. Segundo Pérez, perdón. El caso es que hoy, pues yo quería que esta obra de arte, de la cual no tenemos por qué hablar, pero quería que permanezca en el, en el, en el Museo de la Catedral. El otro día él habló de la, del Museo de la Catedral, que yo creí que... Pues que casi ya no existía pues no muy lo sé muy importante muy importante el caso es que eh, me gustó, le gustó a mucho ya lo digo desde aquí don francisco la, la, todo el programa todo el mundo que me excelente en colaboración con miguel el caso es que pues hay una fundación y de pronto miguel pues animó a todo y nos animó a todos a qué nos animas sí bueno es lo que hemos dicho porque yo creo que galicia tiene una duda muy importante eh, con eh, la catedral seamos creyentes o no creyentes por lo que supone para galicia para españa y por el mundo y se ha hecho una campaña porque galicia eh, debe de salvar la catedral que está en peligro por las goteras por las humedades y cualquiera lo puede ver como esos techos eh, han desaparecido esos frescos y ahí hay que salvar la catedral hay que rehabilitarla y todos los ciudadanos de eh, galicia eh, eh, de españa pero los que están en galicia por medio de la caja ahora el nuevo banco galicia se llama no no Galicia, eh, pues Galicia eh, Puede ir a hacer su aportación, porque eh, Francisco Domínguez eh, dio aquí cuenta de que solamente hay 160 en Galicia y 20 en Santiago, lo cual es eh, verdaderamente eh, lamentable. Eh, eh, cada uno de los gallegos, de los que vivan en Galicia, viene a hacer esta aportación como hemos hecho nosotros y daremos cuenta de esto. Quiero decir lo siguiente, que ya lo he dicho, la Constitución, el Estatuto de Galicia, eh, los concordatos firmados por el Gobierno español con el Vaticano establecen que el Estado local, diputacional, autonómico y central, debe defender el patrimonio cultural, especialmente el monumental y también el religioso Francia, que hizo la revolución francesa frente a la iglesia, desde la ley de 1990, defiende ese patrimonio Francia es el país número uno turístico del mundo con 87 millones acaba de salir la cifra, y España y sobre todo Miguel, sí. el cariño de todos los compostelanos, porque aquí se pueden apuntar a esto todos los compostelanos todos compostelanos, compostelanos españoles, eh, España 61 millones, ¿eh? y el monumento más visitado del mundo es Notre Dame, que está impecable, con más de 50 millones. La catedral. ¿Cómo es posible que se esté cayendo la catarata? El análisis coste-beneficio, no, no, no. lo que gastamos en museos, los que gastamos en la ciudad de la cultura, ¿cuánto beneficio aportan esos museos y cuánto aporta la catarata? Ya desde el punto de vista de la economista, coste beneficios Yo creo que el presidente de la Junta, el, los presidentes de las diputaciones, el presidente del gobierno, que es gallego, los ayuntamientos, no sé, el de Santiago, es... ¿pero cómo es posible que eso esté cayéndose? Señores, pongo sí. estamos siendo un poco maleducados con la invitada. No Estamos aquí y la Pobre, no, pues, pues, hablamos, no, hablamos, no me, me olvido. Que acabe, eh. No me olvido. No, 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 pero es que así, así, el tema de la catedral, pues lo vamos, lo vamos repartiendo, porque no me olvido, porque aquí hay una sorpresa. Licho va a visitar el museo de la catedral y se encuentra. Con una sorpresa. Yo diría incluso con un nuevo ánimo. Sí, porque pues estas es, pequeñas cositas. Pues pues y no Como lo has entendido, sí. pues muy bien. Estas pequeñas cositas dan, son para, las pequeñas alegrías. Para ver si yo también le ayudo con este pequeño ánimo a los que ahora tienen cáncer o se lo acaban de decir. Es curioso. ¿no? Me gusta mucho eh, la verbalización, que antes era como una lacra y la gente. Claro, lo decía, claro tenía como vergüenza, como un estigma, como un estigma, estigma, encima que estaba sufriendo. Eh, claro, tabú, era, además, sí. Si hablabas de ello parecía que, que como si claro, sí. te rechazaran. Sí, pero aún el otro día el, 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 eh. el escritor Henry eh, Mankell Mankel, que anunciaba, decía que tenía, que tenía cáncer y, y que iba incluso escri... ha hecho un artículo sobre Mankel y la enfermedad. Lo que has dicho tú sí, es sí. muy importante. La primera forma de curar algo es verbalizarla. Claro. Unos nos podemos curar, otros mantener, pero a otros nos pueden curar completamente. Hay muchísima gente que se está curando, pero sobre todo el ánimo mientras no nos curamos. Y esa es también aquí un poco mi labor y mis compañeros ahora. Pero poquito, no no caer en, este, en el excesivo eh, paternalismo, sí, oh, sí, sí, sí. no caer en el mor. Bueno. Eh, hablábamos de ánimo. Supoño que cada noite no programa tedes que dar moitos ánimos, pero tamén recibes moito ánimo. Bueno, ¿no? Carlos, sí. ella estuvo a punto de morir. Sí, tamén, sí. sí, sí. O sea, Mira, mmm, nunca me sentí tan querida que os saibas o sea, desde que como dice eh, Miguel Cancio e eh, eh, Marisol era estuve en Maliña, que estuve en, pues estuve en 23 días inconsciente, aínda teño así algunha queixa. Que que pasa que eu sou como, en la como dicho, sou moi positiva eh, sí que damos ánimo. Pero eu creo que... que o re... que que ti non eras consciente durante ese tempo. Non, durante no, os 23 claro. días non. Pero veías cando... os abuelos, tenía sí. Visiones. Eu cando, cando, despertei, pensei que fora, que era o día, o 31 de maio, que fun a facer unha radiografía, porque eu sentíame cansa, o sea, non? No, estaba... No. Pachucha, o decir, eh, Era o meu cumpleaños e non podía ni celebrarlo. O sea, é que son unha muller festeira, divertida, e positiva. E bueno, imposible. Ve, vira meu fillo de Lisboa e todo. E non podía. E dixen, bueno, pois é eh, o día 1 de xuño. Claro. E desperté o 23 de xuño. Non me dixeron nada hasta que pasaron tres ou cuatro días. Claro. Logo colle como unha media, media de pre. Dixer, hubo un mes na miña vida da que non me enterei. Aparte de non enterarte, dixer, eh, estuve tan cuidada, tan agarimada, Eh, mmm, tan lo que, querida, lo que veías. sabes, una cosa que dices tú, bueno, en los días de mi vida, Fui, que, fue que, 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 que sí. que es muy importante porque, eso sí. porque ya sabes que hay una discusión diciendo que en coma no se vive pero se ha demostrado sí, 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 por sí. nuevas técnicas que al contrario iban a liquidar a una a un chico que llevaba 20 años estaba y su madre decía que la subía ¿Iban y la y también sí iban, sí iban bueno como la rebajas iban a, a aplicarle la asignación para podía claro el tema fue como y se ha visto que eh tenía una, la estaba sintiendo permanentemente. E eu já te tuve Eu eu esas historias, o sea, eu estuve tres días en coma, non, non sabía hasta que despois me contaron. Pero por exemplo, eu vi en experiencias sin sabelo. Eu notaba que cada vez que me desedaban, porque estaba moi mm. sedada, estaba con tubos, pois vi a cousas. Eu vi a Luis del Olmo, que traballei con el durante esas sí, anos, traballei con el. Eu decía que que o tiña diante, que estaban ali os, os ordenadores de punta radio eran os, os aparatos de... Sí, sí. E de repente, eu, minha mãe, eu escutaba a mamá que se me decía hija, te quero, hija, tranquila, vamos a salir de esto, vamos a non que... Estou ao outro lado da la porta. Eu, cando despertei e salindo da UCI para a planta, vin que a porta onde dicía mamá que estaba, había como 100 metros hasta onde estaba ela. No, sabes, na, eh, e na sala de, de espera. Aportes. E logo, de repente, esa porta abrese e vexe os meus avós. Tanto, primeiro vexe o avó materno, Lavo paternos hombres, pero vestidos como vestían la casa, están como muertos. si estábamos en la casa, ¿eh? si sí, están muertos. Entonces, eh, ay, abuelos, cuánto tiempo, Porque, ay, miña nena, no sé, qué, un biquiño ahí se ha venido para quedarme, él eh, decía, no, no te puedes quedar, que está Álvaro esperando, te vais, tienes que marchar con el neno, con los papás, no, no, que yo tenía muchas ganas de verlos, quiero quedarme, no, no, y las abuelas, entonces les dice, mujeres, vi mi cara nena, en a para papá y me hicieron quedar pero te lo, te lo juro que es todo mis abuelos sí pero eso desde el punto de vista de médico verdad. hay que pensar que pueden ser construcciones de alucinación sí. motora del cerebro cipres, eh cipres, cipres un un medicamento que implica implica actividad eh, eh, si puedo decir, ¿no? que sí, sí, decir, decir. mira Eu estaba... Eh, em... da, ao final, eh, eu penso, perdón que te interrumpa, sí. penso que ao final, eh, se si para ti foi unha sensación placentera, dá igual o que causara. Claro. Sí. Sí, si bueno, sí, sí. si si claro, si. de acuerdo. Se for algo terrorífico, Estou de acuerdo Sí, Pedín alta voluntaria, alucinando pedín alta voluntaria, e dicía, me voy a Houston, Como Rocío Jurado, vamos, o sea, me voy, me voy No, sí que temos que marchar unha nadiño, eh Marchamos un segundo Logo quero saludar a alguien, podo, ¿no? Pode ¿verdad? saludar, De Pilar vai a saludar Licho, teño que contar unha sorpresa Que eh, que descubrí unha visita que fixo un museo da, da catedral E cancio, sorprenderános con todas as cousas que sabes teo Como a, ser, a ver, eh? Os troveiros piden mozas E as mozas piden troveiros. Botas guapas fan reíres, bonitas e